no la perdona? ¿Cómo perdonar algo que no pueden entender las otras personas? Tu mente no colisiona. Mis rimas son hardcore, es que en tu mente colisiona. Colisiona porque no tienes la actitud. Dice que no la entienden otras personas porque no la entiendes tú. Entonces, que no la entiendes ya tú mismo porque sufres yo un problema de alfabetismo. De alfabetismo no, eso no es evidente. Y lo que me dices es estupidez y contraproducente. Es más, está consecuente. Que cada cabeza por el mundo, por lo tanto todos pensamos diferente. Todos pensamos diferente, pero como muchos piensan igualito mis oponentes. O sea que piensan iguales, porque ahorita te piques, porque piensan iguales porque todos lo repiten. Hermano, usted es una zorra y espero que Frité solamente corra. Si yo pensara igual que tú en las batallas, te perdería con micro en la ronda de Fequi Gorra. Coño menor, pero de algo que te voy a decir. Ahorita en la improvisación, tú si eres una zorra que tienes que vender tu cuerpo, pero a lo mejor maldito lo haces tú por diversión. Yo no lo hago por diversión. Y si lo llegara a hacer es porque a mí le toca de beneficio. Es más, en la interacción. Ustedes que venden tu cuerpo solamente por la demonización. Coño, yo no vendo nada, ni vendo mi rap, pero te lo digo, perro, nadie lo puede comprar. Lo que pasa, no lo compras ni con un salario, ni que trabajes todo el año. Esto no es nivel monetario. Esto no es nivel monetario, es rap contestatario, cual te hago de barrio tras tantos barrios. Es más, entre cuántos barrios habrían en rima, pero serían como la cuenta de sicario. Serían como la cuenta de sicario, pero no lo eres, porque para matar tú no tienes dones ni poderes. No tendrías las bolas, porque ahorita tiembla para accionar, y eso es lo que te hiere. Hermano, no, porque es interesante lo que me dices, aunque te lo respondo solamente en un instante. Yo no tengo la potestad de matar a otra persona porque como yo, son seres pensantes. Son seres pensantes, pero esta batalla hay que matar, o sea que te mato en este instante. O sea, men, que tú eres atorrante, principiante, a lo mejor eres desde antes. Claro, yo soy desde antes, mientras que tú de este instante como la fama de los principiantes, o como la de los comediantes. Que antes del freestyle influyente es exuberante. Pero decir la misma rima que hicieron no tiene validez. O sea que eso no lo debe valer un juez, porque sería la misma asignación. Si fuera un jurado serio no la daría calificación. No, hermano, porque este te hechiza, freestyle. Como la sonrisa de la Mona Lisa, te diría que te pisa. Claro que se puede usar las palabras, la forma que se utiliza. Se utiliza, pero igualito yo te mato. Pero te lo digo que las rimas tú eres insensato. Vacila que esto es un lapso. Este como la Mona Lisa y su sonrisa sería algo abstracto. Claro, es algo abstracto, incomprensible. La mirada de la sociedad y de lo transversible. De algo sería increíble. De que tu freestyle, el retrato no fuera transversible. Ojalá me distrite, pero igualito soy pasado. Pero te lo digo, y lo verso improvisado. Ahorita yo todo te lo he contestado. No hay necesidad de pintar, maldito, hago un retrato hablado. Pero lo que pasa es que no se había enfrentado, porque no siempre lo había pensado. Se puede hacer retrato de toda abierta, hasta de la mierda que tengo al lado. De la mierda que tiene al lado. Coño, me vacila que ahorita ya ha pasado. Yo soy ya enfrente, te has equivocado. O sea que insulta al que ha grabado. No, no, al que ha grabado, que tengo de frente. Pero estuvieras al costado, porque sabes si no has pensado. Es porque yo corro la velocidad de la luz y tú quieres ser alcanzado. Yo pensé cosas mejores que tú no la lanzaste, por eso tiene virtud. Y yo sí la lancé representando a todo mi crew, y con eso que te lancé, bajé toda tu salud. No bajaste mi salud porque no eres insulina, no tienes buen freestyle y nada de disciplina. Es más, la rima que suena en Cristina, clara, como el agua y la doctrina. Agua. Como el agua y la doctrina. Ah, ya lo, porque...